de otras ciudades del país. ¿De Bogotá? ¿De Bogotá? Festival Folclórico Colombiano. Bueno, ya estamos llegando entonces aquí a la carrera quinta con calle 13, donde tenemos precisamente donde ustedes están viendo. Recordemos que ya son 50 años, esta danza folclórica son de las más representativas del departamento de Tolima, pues ha representado por todo el mundo. Vean, pues aquí está también los ibaquereños, los polinenses. La niña favorita, chala. Cablevisión y 65 de Global TV. Se han unido esos tres cables.
servidores para llevarle toda la información. Y Radio Super, por Radio Super, a todos los televidentes, un abrazo. Y sigan con nosotros, que nosotros continuamos acá. ¿Qué traes de tu país? ¿En serio? ¿Qué vas a mostrar? Hola, ¿cómo te sientes en nuestro país? En el país con muy feliz, muy contenta. La gente de aquí muy linda, todos. Todo muy bien. ¿Cómo se ha sentido en la presentación de la comida de la ciudad? Muy rica la comida. Muy bien, también nos van a tener muy bien, sobre todo, muy bonito. ¡Bien ambiente, todo el pueblo tolimense! ¡La estamos pasando bueno!
tal? Bien, aquí vea, corriendo con la gente, pero bien contentos en la transmisión de Teleregión. ¿Y qué está tomando? Porque vea, nada, no suda. Milagro de verlos. Aquí disfrutándonos la fiesta con él. Oiga, casi no me dejan venir acá, vea. ¿Ah? Hola, mi doctor Oscar. Mucha seguridad a los ibaguereños, a los visitantes y a los turistas. Yo creo que es la primera vez que se logra casi que en toda la ciudad en la parte del desfile está desmayado. Bueno, alcalde, está prácticamente despedida ya de este año del control, donde se ha visto que se ha organizado. Hace 4 años no estaba tan organizado, hoy se ve una organización. Ya en 4 años hemos hecho un buen ejercicio. Yo creo que más importante es brindarle seguridad a la ciudad. Y yo veo un buen comportamiento de los ibaguereños y quiero por eso felicitarlos a todos, porque estamos vendiendo nuestra ciudad nacional e internacionalmente. Bueno, alcalde, me complace saludarlo. Bueno. Yo ando por el aparato.